¿Qué diferencia hay entre una discusión científica o filosófica y una conversación informal entre amigos? En una conversación informal entre amigos van surgiendo distintos temas, se van tratando y se van abandonando. Y sería casi de mala educación que mientras se está en un tema nuevo, alguien saliera con cosas de un tema que se ha abandonado ya unos tres segmentos de conversación antes. Sería de mala educación. En cambio, en una conversación en la que se intenta establecer la definición de un concepto, en una conversación monotemática, en una especie de seminario científico o filosófico, en un diálogo socrático escrito por Platón, digámoslo ya abiertamente, en cualquier momento de la conversación se pueden sacar temas que parecían ya tratados y resueltos. Para decir que no, no estaban resueltos, tenemos que volver al principio y tenemos que seguir con la definición. Podemos ver como modelo perfecto de esta conversación informal y por lo tanto no científica, aunque yo solo haya visto un capítulo, la serie Caillou, ese niño calvo que tiene, yo que sé, 5 años o algo así. Vi un capítulo de Caillou. Y en el capítulo que yo vi, se nos decía que Caillou estaba entusiasmado con un plato que le encantaba. Un plato, tenía un plato, ahí estaba como Jacinto con la vaca con el plato. Y durante el capítulo el plato se le pierde, ya no tiene plato. Vale. Se pone a buscarlo, lo busca por todas partes, la acción se ocupa en la búsqueda del plato por Caillou. No, no es Shakespeare, desde luego. Pero bueno, sigo la trama. Y luego le pasa otra cosa y le dicen otra cosa y acaba el capítulo y se olvidan el plato. Se olvidan completamente del plato. Ya no importa el plato. Por lo tanto, entendí que era la típica serie destinada a los niños que en lugar de hacerlos aspirar a un conocimiento superior o intentar, en lugar de intentar mejorarlos, a lo que se dedicaba era simplemente a reflejarlos y a empeorarlos, porque se les propone un modelo como el que los pedagogos supone, un modelo idéntico al que los pedagogos suponen ya presentes en el niño, y en lugar de intentar que aprenda más, pues le dan algo que en lo que se puede sentir cómodo. Me pasa una cosa y luego me olvido y sigo. Bueno, pues ese es un modelo de esa conversación informal, pero también lo es, por supuesto, Twitter y cualquier red social. En Twitter, es que me preguntaban por un tuitero de extrema derecha y no quería hacerle publicidad, pero bueno, suena un poco como Caillou, y es rumano. Y bueno, pues lo mismo, da argumentos y a la semana, pues como el gobierno con el que tanto se mete, que durante la pandemia escuchar a la ciencia era una cosa un día y 3 días después era una cosa completamente distinta y todo el mundo estaba encantado. Las mascarillas son peligrosas. Oh, las mascarillas. Hay que ponerse mascarillas hasta dentro de casa para estar con la parienta. Oh, las mascarillas son muy importantes. Cada día era una cosa distinta y como cada día era lo que decía el gobierno, pues el gobierno escuchaba a la ciencia. Bueno, ahora, anoche descargué. Leí unas cuantas cosas que tenía pendientes, las subí a YouTube y mientras lo hacía pensaba, madre mía, qué aluvión de soplapollas tendré cuando me levante. Y encima dormí bien, me levanté a las 12 y digo, buah, madre mía, ya había gente que había contestado. Pues gente que decía que España nunca tuvo colonias, gente que decía que la República Popular China es una democracia, gente que decía que la nacionalidad no es un papel. Nacionalidad no es un papel. Como había gente que había contestado, pues me he entretenido con algunos de ellos, que no debería. En cuanto a esto de que la nacionalidad no es un papel, madre mía, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Pues me adelanto a la respuesta, nada que tenga sentido, nada de lo que usted me diga, no, es que ser español es, sí, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. Nada de lo que me diga va a tener ningún sentido, nada más que para usted. La nacionalidad es un papel y punto. Y encima llegaban a decir que un papel es un papel. Pues muy bien. Pues ponga mi nombre en las escrituras de su casa y ya me dirá si un papel es solo un papel. Entonces me salieron con lo de que los ocupas. Claro, los ocupas, por supuesto, gracias a la ley escrita
gracias a la ley escrita, en el orden de prelación de las fuentes del derecho, gracias a la ley escrita, hacen una especie de usucapión, es decir, se apropian por otra fuente de derecho, que es la costumbre, y que, bueno, en fin, que un papel no es un papel, porque al final lo que... Pero es que no, es que un papel sigue siendo un papel, porque hay un artículo en un diario liberal, un diario, vamos, liberal en el sentido de liberalismo económico, en el que se escandalizaban porque el ticket de un repartidor de pizza valía más que la escritura de una casa a la hora de expulsar o no a unos ocupas, porque atestiguaban habitación permanente y que ellos llevaban, bueno, en fin, pero ellos están así quedando por encima de la escritura por culpa de un papel, que es la ley escrita, que da prelación a ese ticket de una pizzería. Por lo tanto, un papel no es un papel, la ley escrita no es un papel. Lo que pasa es que los papeles tienen prelación unos sobre otros, y desde luego la ley, pues lamentablemente, tiene prelación sobre una escritura, porque dice la Constitución que toda la riqueza de la nación está al servicio de... Bueno, no recuerdo la formulación exacta, pero vamos, que nos pueden expropiar cuando ellos quieran, a pesar de que también se diga que los impuestos nunca tendrán carácter confiscatorio. Pero el principio es muy distinto. El principio es que toda la riqueza de la nación está al servicio, al fin y al cabo, del Estado. O toda la riqueza del Estado, toda la riqueza del país. Bueno, al final está al servicio de la administración. ¿Por qué? Porque eso del pueblo, porque eso de un poco todos, todo eso es una abstracción, es una ficción. Como lo es la raza, como lo es, que al fin y al cabo es de lo que hablan cuando dicen que la nacionalidad no es un papel. Para ellos es una raza, es un sentimiento, es una serie de chorradas, es una serie de gilipolleces que son tan abstractas como eso del pueblo. Porque al final quien decide no es el pueblo, es la administración. Y eso me lleva a otra cosa que me han dicho a propósito de la democracia. En China, que China es una democracia, ya, sí. Una democracia popular es una democracia como la justicia popular, como la justicia popular, como un juicio popular es justicia, o como la justicia militar es justicia. Sí, ya, me van a... No, la democracia popular no es justicia. Y entonces me ha dicho este sujeto que los chinos no son tontos, es que nosotros somos eurocéntricos, nosotros pensamos que los chinos están oprimidos o sometidos o sujetos contra su voluntad, que no, los chinos no son tontos, ellos tienen el gobierno que quieren. Porque a su modo, bueno, eso es una... Claro, entonces, ante esta estupidez, ante esta soberana estupidez de que los chinos no son tontos y tienen el gobierno que quieren, sería una tontería decirlo para Andújar. Los andujareños no somos tontos y tenemos el gobierno que queremos. Ya. Los andujareños somos bastantes. Y yo no tengo el gobierno que quiero. Así que no funciona. Pues los chinos son bastantes más que los andujareños. No sé cómo se atreve a hacer esa generalización. Y he ido por el método socrático, preguntándole por gente con nombre y apellidos, personas con nombre y apellidos que son chinos, que no me consta que sean tontos y que no quieren el gobierno presente. Pero, en lugar de darme respuestas, a propósito de estos chinos con nombres y apellidos, porque luego iba a pasar a ejemplos de ciudades, de pueblos, que han demostrado no estar contentos con el gobierno chino, iba a pasar a las protestas estudiantiles, iba a pasar al descontento de regiones enteras de la República Popular China, de nacionalidades étnicas o etnias o como se quiera llamar, grupos culturales, coros y danzas que no están contentos con el gobierno de la República Popular China, como los uigures, y ha aplicado, frente a mi método socrático, pues el método Kayu, de intentar introducir temas nuevos, de intentar
despistar, contar chistes, decir que al lado de su casa hay un restaurante uigur. Muy bien, muy bien. Es ya estupendo. Es no es porque vaya a pillar a nadie, no es porque me interese este asunto, pero claro, en Israel hay un montón de restaurantes palestinos. Por supuesto que en Israel hay un montón de restaurantes palestinos. Lo que no hay son restaurantes israelíes en los territorios palestinos. Eso, pues bueno, la típica historia de siempre. Pero eso no quiere decir que todos los palestinos estén entusiasmados con el Estado de Israel. O sea, sí, él tendrá un restaurante uigur al lado de su casa, pero eso no hace que todos los uigures estén entusiasmados con el gobierno de la República Popular China, ni que lo hayan elegido, porque no lo han elegido. Porque claro, quien no esté de acuerdo con el gobierno de la República Popular China, los católicos chinos, por ejemplo, antes de que se hiciera ese apaño de dar por buena la iglesia estatal, que, en fin, diplomáticamente puede ser un acierto, pero es un desastre en todo, en todo, en todo, en lo dogmático, en lo... Los católicos chinos, los demócratas, los liberales, los musulmanes, los... que por lo general, los estudiantes, que por lo general no son los campesinos a los que les expropian las tierras para dárselas a empresas, por lo general no están todos muy conformes, muy de acuerdo, muy entusiasmados, no están aplaudiendo al gobierno de la República Popular China. Entonces, ¿son tontos o qué? ¿O no son chinos? O sea, es una estupidez de tales dimensiones que no soporta tres preguntas socráticas. Pero ¿cuál es la respuesta? Pues eso, esto lo tomamos delante de unas cervezas chinas. Todas estas estupideces que son propias del banquete familiar, del simposio coloquial, familiar, informal, para pasar el rato con unos amigos y completamente fuera de lugar en una discusión seria en la que se intenta dilucidar una cuestión importante. Así que tenemos siempre a Sócrates contra Cayo. No aguantaría tres preguntas. Una afirmación como los chinos no están oprimidos. Los chinos saben lo que quieren. Los chinos eligen el gobierno que quieren. Ya, si los resistentes que están encarcelados por oponerse, si los disidentes que están encarcelados o fueron muertos a palos, o si los católicos chinos que están en la cárcel por defender la jerarquía de la Iglesia Católica tal como es la Iglesia Católica y el dogma de la Iglesia Católica tal como es la Iglesia Católica, si todos esos católicos que están en la cárcel, y desde luego no han de sentirse muy cómodos con el gobierno, si no se sienten cómodos con el gobierno, ¿es porque son tontos? ¿Es porque no son chinos y por lo tanto no entran en lo de los chinos no son tontos? Y... o bien, es porque... no, ya está, ya se ha roto. Es que no aguanta las tres preguntas, porque la otra pregunta sería, ¿por qué nadie les ha preguntado qué gobierno querían? Si China es una democracia, ¿por qué no han podido votar un partido que no sea el Partido Comunista? ¿Por qué? Sí, ya, es que hay partidos, sí, ya, hay asociaciones benéficas, hay asociaciones patrióticas al servicio del Partido Comunista, no los llamáis partidos. Son asociaciones políticas que maman de la teta de esa marrana enorme que es el Partido Comunista Chino. ¿A quién intentáis engañar? Entonces, si China es una democracia, es que se resume en una pregunta. Si China es una democracia, ¿por qué a nadie le preguntan qué gobierno quieren? Porque una democracia no es un régimen en el que todo el mundo está contento. Como nos venden en China, nos venden en la China Roja, en Corea del Norte, todo el mundo está contentísimo. ¡No! ¡No! Si una ventaja tiene la democracia sobre cualquier otro régimen, es que precisamente lo que se permite en una democracia es la oposición.
La democracia no es que el pueblo, ese ente inexistente que al final es la administración, no es que el pueblo elija el gobierno que quiere. Lo que supone la democracia es, de manera completamente accidental, porque la democracia tiene unos orígenes espantosos, esclavistas, es decir, ahí no elige el pueblo, por supuesto que no, porque hay una proporción enorme de la población, que en teoría sería pueblo, que no es pueblo, que no es pueblo, porque son metecos, son ilotas, son, bueno, los ilotas nunca, sí, democracia, semidemocracia, como era un régimen mixto, el espartano, pues sí, algo, un elemento democrático, un elemento monárquico, tenía un poco de todo, como el dragón chino que tiene ojos y bigotes de gamba y eso. Bueno, la democracia, tal como nació, no nos interesa. Porque esa democracia tenía esclavos, tenía ostracismo, tenía una serie de cosas que no nos interesan en absoluto. La democracia tal cual es hoy la democracia de verdad y no la democracia popular, que son dictaduras comunistas. La democracia liberal, que es la única que existe y que, por supuesto, no es el gobierno del pueblo, porque el pueblo no existe. Porque el pueblo no existe, porque es una entidad abstracta, tan abstracta como la raza. Si por algo se puede defender a la oposición, es por la existencia de la oposición. Lo interesante no es que alguien elija o vote, sino que se respete a quien vote en contra. Y no se lo manda al destierro, ni a la cárcel, ni a un campo de trabajo. Que pueda haber disidencia. Por eso es defendible la democracia real, la democracia real, no la popular, ni la orgánica, como la de Franco, que sí, tenía unos medios de elección libre, pero para ser casi presidente de una comunidad de vecinos, para cosas intrascendentes, lo mismo en Libia, en la Libia de Gaddafi. Y desde luego tampoco era una democracia real la estadounidense mientras tuvo esclavos, y desde luego mientras hubo segregación, pues tampoco. Porque sí, el pueblo, ya, pero no todo el pueblo está contentísimo con el régimen. Es que los chinos no son tontos. Ya, sí. Tienen. Maquiavelo decía de la reina Isabel la Católica que todos los españoles eran unos mentirosos, o que era una reina que por alguna razón la querían con locura. Lo que se espera cualquier político avisado y que no sea subnormal, que no sea tonto del culo, Maquiavelo no lo era, lo que se espera cualquier político, cualquier persona mínimamente inteligente cuando se enfrenta a la población de un país, es que haya disidentes, es que haya gente que no esté de acuerdo. Claro, por supuesto que Isabel la Católica pues metió mano bastante dura a los disidentes. Entonces, claro, a los indios que no se convirtieran, pues se los esclavizaba. A los judíos que no se quisieran convertir, pues se los expulsaba. Así se consigue entusiasmo con bastante facilidad, como se consigue en China o en Corea del Norte. O sea, pero el problema no es que me digan estupideces y que yo pueda rebatirlas, porque las estupideces casi se rebaten solas. El problema es que se esté imponiendo contra el modelo socrático de agarrar un concepto, clavarle los dientes y las uñas y no dejarlo ir, de ser terrible. Frente a este modelo se está imponiendo el modelo cayú de vamos a hablar aquí de chorradas, a los 30 minutos no nos acordamos de lo que hemos dicho antes y por lo tanto no se nos puede notar incongruencia, no se nos puede notar ninguna incoherencia, venga, vamos a disparar con pólvora del rey, vamos a hablar por boca de ganso y vamos a decir chorradas. Uno de los mayores males de nuestro tiempo es esta paulatina victoria de Cayú sobre Sócrates.